Gobierno habría resignado intención de cambiar metro de Bogotá. La Casa de Nariño flexibiliza su postura sobre el diseño, permitiendo la opción de un tramo subterráneo. Avanza. Tras la reunión del miércoles pasado entre el presidente Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quedó claro que la primera línea del metro de Bogotá avanza sin problema y que la postura de la Casa de Nariño sobre el cambio de diseño para hacer un tramo subterráneo sigue presente, pero ya no es un inamovible, como ocurría con la alcaldesa Claudia López. El Ejecutivo habría resignado su intención de que la primera línea no sea toda elevada. En vilo, no hay certeza en la Alianza Verde en torno a cuándo se realizará el cónclave partidista en donde se decidirá si se continúa dentro de la coalición de gobierno o se da el paso a la independencia. Por el momento se sabe que prima el bloque que recomienda seguir en el oficialismo, pero con condiciones. Sin misterio. Se le preguntó a una alta fuente del pacto histórico si veía alguna posibilidad de un relevo ministerial a corto plazo. Respondió que no cree que en este primer trimestre se vaya a mover el gabinete, pero sí habría cambios en algunas gerencias, direcciones y presidencias de entidades del Gobierno Nacional Central. Emergencia. Aunque varios de los nuevos gobernadores alcaldes han urgido al gobierno que analice la posibilidad de declarar un estado de emergencia social, ambiental y económica con el fin de hacer frente a las consecuencias del fenómeno del Niño, en la Casa de Nariño no consideran que se deba acudir a esa figura y afirman que hay otras herramientas normativas ordinarias para atender la crisis. Embajadores. Se dice en altas fuentes gubernamentales que varios embajadores están prestos a hacer maletas para venir a ocupar cargos claves de gobierno a partir de mediados de este año. Se afirma que el presidente Petro piensa algún revolcón a su administración antes de cumplir la primera mitad de su mandato en agosto.